Antes de ir con el text, ¿cómo les parece, muchachos? Sí, señor. Que el señor Jan Collazo, antes de dedicarse a la música, era beisbolista. ¿Cómo? Ya había fichado incluso con grandes ligas. Y el hombre, ¿quién sabe qué le pasó? Y el hombre dijo, no, que el deporte pierda a un gran beisbolista, pero que la música gane un gran artista. Estás inspirado. De hecho, eso te salió de la rima, Moncho. Cuéntenos un poquito, Jan, de esa experiencia como deportista, ¿no? Pues el béisbol sigue siendo una de mis pasiones y me encanta mucho el béisbol. Jugué béisbol desde los 4 años como hasta los 21 años. ¿Y en qué puesto? Era lanzador. ¡Oh! Yo era el pitcher. ¡Hola! ¡Y dejó eso! ¡Ese yo es toda el, mi vida he querido ser pitcher! ¡Esa es la posición mía! Mira, pero, perdón. No. ¿Has jugado béisbol? ¿Sí? Es que, sí, señor. Pero es que estamos en un horario familiar, ¿cómo van a decir eso? No, es que el pitcher es el lanzador. Lo mismo que el catcher es el que la agarra. El que la agarra. El lanzador es de lo más importante en un equipo de béisbol. O sea que no tiene nada raro decir... ¿Cómo es el pitcher? Pues yo... ¿Picheo? ¿El qué? El que lanza. Él lo acomoda. Pero dejemos pues contar la historia, hombre. Hablemos de esa época. Pues nada, jugué de béisbol prácticamente toda la vida. Sí. Llegué a representar a Puerto Rico, jugué en la Liga Profesional de Puerto Rico. Pero yo creo que soy cantante porque así lo quiso Dios. O por aquellas 70 personas que me aplaudieron la primera vez. después que uno recibe el aplauso del público, creo que es algo que te apasiona, que te gusta mucho, que te llena. Y definitivamente, no sé hasta dónde vaya a llegar, pero si mi carrera llegara hasta el día de hoy, yo volvería a hacerlo. ¿Ya? ¿Y cuándo se dieron cuenta de que usted era mejor cantante? Pues la verdad no es que sea mejor cantante que pelotero. Yo creo que yo me entrego en todo lo que hago. Y ambos cosas bien. Y no es simplemente un gusto personal. Y el apoyo también de mi familia, obviamente. No existiría Jan Collazo sin el apoyo de su familia. Eso sería imposible. Pero de veras me encanta lo que hago. Y cuando yo trato de hacer algo, yo me entrego el 150%. Pensaban fichar los Marlins y los Medias Blancas. Están detrás de él. Detrás de él estaba. Impresionante. Ese hombre, para olear a pelota, está solo. Pero y roba base. Pero se llevaba ese cojín por delante y todo. Vea, pues. Yo también practiqué béisbol. Sí, pitcher también. También. Y me cansé de ese. Y me volví presentador de peluche. Se podrán imaginar mi contestación cuando no conocía Colombia. ¿Cómo se llama el que juega de pitcher, verdad? ¿Y cómo se llama el que juega de pitcher? Pichador. No, el pitcher es ya lanzador. Pero es que pitcher es inglés. Pero es que no es grosería, ¿no? Es que el verbo como tal es pitch. Pitcher es lanzador. Nos estás enseñando. Muchas gracias. Es que el lingüe del programa es él. Es en serio, Ramón. Aquí en el colegio INEM Felipe Pérez, yo estudié allá. Y allá entrenábamos. Pero hacíamos softball, sí, señor. Pero yo también soy de allá. Todos somos inemitas y jugamos softball. Tenemos ya preparada una canción hermosísima de Jan que se llama Cállate, pero entonces hagamos siquiera la mitad de. Del cuestionario. Explícale ahí rápidamente. Bueno, ya. Acá tenemos un pedazo, una sección de nuestro programa que se llama El Té. Porque le vamos a sacar su guardado. ¿Qué significa el test? Que queremos conocer a Jan Collazo, no al artista, sino a Jan Collazo en su vida. Entonces le vamos a hacer unas preguntas cortas y las respuestas tienen que ser. O sea, cuestión de 10 segundos, de 10 no puedes segundos. Pensar. Lo primero que se te venga a la cabeza nos vas a responder, ¿te parece? Listo. Muy bien, le doy la palabra a Melissa. Bueno, sí, voy a empezar yo. Sí. Jan Collazo. Venga, yo hago una claridad. Como él es puertorriqueño, puede que haya que explicarle un poquito algunas cosas que para él no son tan... No, pero ella está... Ya claro que lleva 4 o 5 años aquí en Colombia. Pero que el último que vino de Puerto Rico salió corriendo. Jan puede salir corriendo. Además, es lo mismo un necesitado de muchas cosas, puertorriqueño que colombiano. Es lo mismo. Donde haya necesidad. Bueno, cuando se le acaba el champú, coge y le echa agüita, le exprime así y se echa el poquitico de agua en la cabeza. Claro. Claro. Sí. Como buen hijo adoptivo colombiano. ¿Un secreto que nos quiera compartir? Dejaría de ser secreto. Exacto. Cuando se le acaba el cepillo de dientes y ya está viejito, ¿lo utiliza para limpiar los zapatos? Normalmente tengo
como 3 o 4 cepillos de dientes, uno para mí y el resto para los zapatos. Para los zapatos, me da fe. Este muchacho nos salió adelante. ¿Romántico o aventurero? Romántico, definitivamente. ¿Así la aventura no le gusta? Eso hace parte de... El secreto. Ah, pues, pues, claro, pues, ¿qué ciudad le gustaría conocer? Ahí sí me cogiste. Australia. Australia. Sueño por cumplir. Específicamente. Sueño por cumplir. Sí, te diría, no lo tengo todo, pero no me hace falta nada. Bueno, yo me uno que yo casi no participo en eso. Cuando estudió, le dieron piojos. Claro. ¿Sí? ¿Y qué le hacían? Las mamás aquí en Colombia. Las mamás aquí en Colombia, vamos a ver qué hacían las mamás en Puerto Rico. Las mamás aquí en Colombia, yo veía a esas pobres muchachas que las bañaban con petróleo. Es que muchacha, usted, hijo, chicanero, ¿qué le hacían usted para que saque los piojos? No, ya pregúntele a Mavi, yo no me acuerdo. Eso mi mamá me decía, mi par, quédese en esta ventana y no se mueva. Y eso arrancaba. A mí me echaban polvo rojo. Bueno, Jan, ¿qué hacía con el color blanco de su caja de colores? ¿Qué se hace con el color blanco? Por eso, esa es la pregunta. Lo mismo que hacía tú. Yo me limpiaba las uñas. ¿Y usted también? ¿Y usted se come las uñas? De vez en cuando. Es bueno. Muy bien, vámonos con la parte. Ahí está el test. Muy bien, muy bien. Nos vamos con este gran artista. Recuerden nuestra línea 345-5858 y nuestro Facebook La Mañana Pereira para que se comuniquen y pues pidan canciones de Jan Collazo y obviamente también para que lo saluden y además para que se lleven música de este gran artista puertorriqueño. Vamos a escuchar una de las canciones que consolida la carrera artística ya como solista, una vez sale de Guayacán, del señor Jan Collazo, y se llama Cállate. Bueno. Que es muy fuerte el título, pero realmente la canción es muy, muy, muy bella. Aquí está Jan Collazo en La Mañana. ¡Suéltalo, Ibe Carpalo! Cierra tu boca y si piensas nuevamente abrirla que sea para usarme. Con tu cuerpo sobre el mío, siente que hay un corazón.
yo te amo. Relájate y disfruta. Ahí teníamos a nuestro artista y estrella invitada de la salsa romántica, Jan Collazo, y el tema... Se me olvidó. Se me olvidó tu nombre. Se me olvidó. No, el nombre que va a cantar a continuación, este se llama... ¡Cállate! ¡Cállate! Es que como tocamos ese tema tan escabroso, tan espinoso ahorita... Se me olvidó tu nombre, la que vamos a cantar ahorita. Se me olvidó el nombre de la canción. Oiga, ¿cómo les parece el reconocimiento de una vez? No, se me olvidó tu nombre, es la canción que vamos a cantar ahorita. Va a cantar ahorita, sí. ¿Cómo me parece que... hubo un concurso mundial con 138 países, 138 equipos de programación de sistemas. Y tenemos que decir que el equipo de la Universidad Tecnológica de Pereira ocupó el tercer puesto en San Petersburgo. ¡Ay, de fútbol, Rusia! Tercer puesto de 138 países quedó la UTP, los programadores de ingeniería de sistemas. Uy, ¡excelente! Muy bien, muchachos. ¡Un aplauso para ellos! Iba a preguntar a usted, Chucho. No, yo le iba a preguntar a John, ¿cuál es el artista que él quisiera en tarima pues compartir con él bien bacán? Pues hay muchos, por ejemplo, Pipe Peláez, Jorgito Celedón, de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa. Tuve la bendición de mi nuevo disco grabar con Andy Montañez, ya ese es uno que puedo borrar de la lista. Pero son muchísimos las personas que admiro, el mismo Víctor Manuel, que pues tengo la dicha de que seamos amigos personales y se lo agradezco mucho los consejos. Pero como te digo, es que si yo, aparte de artista, yo soy fanático también. Y entonces pues son muchos en la lista. Jan, ¿y cuándo vamos a tener la oportunidad en nosotros programas de tener un concierto en vivo o de poder ver una presentación tuya? Pues me presento mañana, pero en Armenia, el Coliseo del Café, que queda aquí cerquita, junto a Andy Montañez. Pero en Pereira hay negociándose varias cosas, pero no se han cerrado, por lo tanto pues no lo puedo mencionar. Que va a estar para fiestas aniversarias ahorita en agosto, debe ser, tienen que aprovechar que tenemos este talento y este gran artista, porque realmente en Quinchía, que tuve el placer de verlo, la gente estaba enloquecida, es una cosa impresionante, desde que, incluso desde los acordes de las canciones que hace Nueva Clase, que es la agrupación que lo acompaña aquí en el Eje Cafetero, uno siente que la gente se enloquece pues escuchando solo esos pedacitos, y este hombre sube al escenario, es una cosa loca, es una cosa impresionante, uno ve esas, ay, lo voy a decir como lo siento, uno ve esas vías, ¡ah! Y se quieren quitar todo y todo eso. El hombre tiene algo. Vamos con Celeste. Sí. Vamos a recibir la llamadita, Moncho. Sí. Buenos días. Buenos días, Ramón, ¿cómo están? Doña Dilma, qué placer saludarla. Mucho gusto. Bien, ¿cómo le parece este moreno? No, una elegancia. Una elegancia, vea cómo lo ve. Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, picarona. Gracias, linda, gracias. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué canción le gusta de Jan Collazo, doña Dilma? No, pues no le sé los títulos, pero están bien. ¿Todas? No le sé los títulos. No sabes los títulos, pero todas le gustan. Sí. Doña Dilma, ¿usted sí es salsera, gracias, o no? ¿Buena para bailar salsa? ¿Buena para bailar salsa? Un poquito. ¿Un poquito? Sí. Pero yo creo, doña Dilma, que usted donde le toque bailar con Jan Collazo le pega su apretón, ¿cierto? Claro, y si no, toca. ¡Ay, ay, ay! Y entonces... ¿Apretona? Claro. Yo sé que sí. Doña Dilma, ¿qué EPS tiene usted? La nueva EPS, pero muy mala. ¿La nueva EPS? La nueva. ¿Y cómo le ha ido? ¿Bien? No, muy mal, porque esos turnos son para cada 15 o 20 días. Eso es muy mala. Okay. Sí. Listo, doña Dilma, muchísimas gracias por estar en sintonía. Tiene obviamente su CD de Jan Collazo para que lo disfruten en su casa. Bueno. Y pues yo le pague por estar siempre bueno, ahí tan pendiente de nosotros. Muchas gracias y saludos, ¿okay?, a todos. Chao, doña Dilma. Recuerden nuestra línea 345-5858. Sí, señor. Y le cuento, Moncho, que aquí conversando con Jan, aceptó cantarse una cancioncita para toda la gente de la mañana. Pues es decir, obviamente este horario es un poquito complicado, tenemos la garganta fría, más si hemos venido trabajando, pero para toda la gente de la mañana se nos va a cantar una cancioncita, ¿cierto? Con el público, ni quieras con nosotros ni el programa, es con el público, que es el que lo adora. El que lo adora y que pide las canciones, pide los videos, todo. Y nos venimos con un tema, se me olvidó tu nombre. Venga, se me olvidó tu nombre. Ocho, Julio, era mejor. Pero tantos años que llevamos conociéndonos, Melissa. ¿Qué le dije? Que se le olvidó mi nombre. No se me ha olvidado. Es la canción que va a cantar. Ah. Hablemos de este tema, por favor. ¿Por qué se le olvida el nombre? Ese tema es de Willy García. Uh-huh. Habla de la típica historia romántica donde esta mujer me hizo pedazo. Entonces ya automáticamente pues, se me olvidó su nombre.
Eso está muy bien. Eso está muy bien. Y te cuento una experiencia. Normalmente nosotros los latinos somos muy afectivos, muy del dolor, y lo dejan a uno y uno sufre un año. En Europa eso no se ve, ¿no? Entonces, oye, sí, como muy pero europea, es una perfecta, es, me parece que es una perfecta decisión. Y la música y la música de Jan Collazo es despecho absoluto, pero con ritmo. Pero eso me parece muy bien, además que ya tiene uno el 50% ganado cuando dice, se me olvidó tu nombre, tomé la decisión y se acabó la vaina, ¿no? Y no, por eso en la letra un pedazo dice, se me olvidó tu nombre, puedes estar tranquila. Yo alejo mi corazón de serpientes y arpías. Melissa. Vamos con televidente antes de que se pare este hombre a interpretar esa canción aquí, que es espectacular, se me olvidó tu nombre. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es tu nombre? A mí no se me olvidó. ¿Cómo es? Sandra Milena. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Muy bien, estoy feliz de ver a Jan. Ah, entonces no la saludo más, ahí lo tienes. Hola, preciosa. ¿Cómo está? Hola, muy bien, hola, mejor escuchándote. Feliz, feliz, me encanta, Jan. Qué bien. Pues así, no lo vi allá en Quinchía. ¿Sí? ¿Estuvo en Quinchía? Sí, sí, estoy allá y lo vi, me parece muy chévere, me encanta también. No solo usted, sino la orquesta que lo acompañó. La gente de Nueva Clase, muy muy buena la orquesta de Nueva Clase, el maestro Orlando Tavares. Sí, muy buena la orquesta, sonó divino, yo estaba muy atrás. Muy atrás, no lo pudo ver. Ah, okay. Pero aquí lo estás viendo en el aquí televisor. Aquí tiene el primer aquí plano, mira, para. Pero quiero escuchar ese mami, la capela. Gracias, gracias por tu apoyo y nada, un saludito también para la gente de Nueva Clase, Orlando Tavares. No, un beso para ti, no, los felicito a usted y a la orquesta, son muy buenos y no, y lo esperamos siempre aquí en Colombia Pereira, que lo ama también. Gracias, preciosa, gracias. Un beso yo también grande amo, y quiero que me pongan el video, tierra. Le quema mi piel. ¿Le quema mi piel? ¿Le gusta mucho? Ah, me encanta. A mí también. Y el Cállate mucho, también, mujer de carne y hueso, mejor dicho, usted todo me gusta. Gracias, gracias, mi amor, gracias. Me encanta la salsa, soy mi salsera. Sí, bastante. Seguro que muy sí. Bueno. Muy bueno. Y desde bien que llegó aquí a Pereira lo escucho mucho. Gracias, bien, gracias. Una gran seguidora. Un beso y que Dios lo bendiga. Amén, Dios te bendiga a ti también. Y a todos de la mañana, felicidades por el programa, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sandrita, gracias por haberse comunicado con nosotros y qué rico que mire, una pereirana salsera. Sí, sí, señor. Le vamos a tener a Sandrita más adelante el video de Le quema mi piel, que es espectacular. Sí, sí, es muy bueno. Que darle gusto a toda la gente en la mañana. De verdad, claro. Muy bien, Sandrita, muchas gracias por la comunicación. Ahora sí, Jan, vamos a invitarte ya para vamos que pases pues a cantar al otro lado del set. Tu nombre. Vamos a cantar. Háganos ahí, por favor, el honor de que esté en nuestro escenario. De pronto hasta le hacemos dar otra vueltica ahorita, ¿no? Tan calzones acá en este programa, hombre. No, pues además el hombre tiene pues su presencia y no, todo. No, la verdad y las que tele... sí. Yo sí que me imagino esas televidentes están ahí. Caldo de ojo, caldo están, de ojo. Están a lo Carolina. ¿Ah? Sí, muertas ahí. Muy bien, vámonos con Jan Collazo aquí en vivo y en directo desde la mañana para toda la gente que nos está viendo en este momento a través de la internet y el televisorcito. Esta canción, se me olvidó tu nombre. Jan, suéltelo, Miguel.